Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla. Primero, quiero saludarte antes de entrarle a el reportaje especial. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, maestro. Estoy muy bien, querido Vicente. La verdad estoy muy contento porque estaba yo viendo un video de aquí muy cerca, donde la señora Sandra Cuevas se le ocurrió meterse, como decimos en mi barrio, en uno de los barrios de Iztacalco, se le ocurrió meterse a la boca del lobo porque aquí no es la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí no se puede pasar de lanza, como diría el tocayo Ricardo Schiffel. Aquí las cosas son diferentes. Y bueno, pues le han hecho ver, le han dado una pequeña sopa de su propio chocolate. Pero respuesta larga. Estoy muy bien, querido Vicente. Espero que tú también estés muy bien. Fíjate que no me había alertado sobre eso, pero ya me mostraron uno y lo tiene don David. La corrieron, literalmente. ¿De dónde? Es la central de abastos, ¿no? Es la central de abasto, ¿sí? En A ver, Iztapalapa, precisamente. vamos a ver cómo le demuestran su amor las personas, la gente de a pie, la gente del barrio, a la. ¿Cómo es, Toño? Excelentísima, honorabilísima, ¿cómo es? Su señoría, déjame te lo pongo, es que tenemos su título nobiliario aquí, lo tengo hasta grabado. Su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa ex prianredista del reino de Cuauhtémoc. Así le demuestra su amor el barrio a Sandra Cuevas. La pluma. ¡Agárrenlo! La pluma. Ábrese, órale, ya, por allá, no me voy a ir, no me voy a ir. No me voy a ir, dice Sandra Cuevas. Me la sacaron como a Xóchitl Gálvez de aquel lugar en donde llegó con sus camionetotas machuchonas y casi, casi a punta de mentadas de madre. Señores, no sean así. No le vayan a arrugar el traje de marca chingona que tenga, que traiga. Ah, no iba uniformada Sandra Cuevas, pero bueno, así me tratan a Sandra. Me la trataron como el PRI, PAN y PRD, que la dejó fuera de la contienda del Frente por la Jefatura de la Ciudad de México. Nótese mi sarcasmo. No, no se vaya a enojar conmigo, Sandra, ¿eh? Luego se enoja usted y nos anda demandando. Pero bueno, así las cosas. ¡No, hombre! ¡Grábeme, don David! Yo pensé, Ricardo, que cuando decías, es que acabo de ver un video y que estabas disfrutándolo, pensé que te referías a este con el que te quería yo recibir. Bueno, será el segundo con el que arranquemos. Y es Venga, que un día después, casi dos, de que el maestro Ricardo Sevilla llamara hipócrita a Germán Martínez, que lo llamara plagiario, pues ya te respondió Ricardo Sevilla. Lo que pasa es que en estos medios de dudosa reputación, con pseudoperiodistas como Ricardo, Vicente, Toño, se dicen puras barbaridades y no hay necesidad de aclarar. Pues resulta que el traidorcete de Germán Martínez, trae. ¿Sí sabes qué es un alguate, mi querido Ricardo? ¿Sí sabes qué es no, un alguate? Es no. una de estas bolitas así con muchas espinitas que se dan en el desierto y que cuando cruzas se te pegan y te pican. Bueno, Ah, trae un alguate, pero en el saco, no seas mal pensado. Y esta es okay. la respuesta de Germán Martínez, el honorable traidorcete que llegó por Morena al Senado y que después apuñaló políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, le dejó tirado el IMSS y ahora resulta que es de la oposición, del Grupo Plural. Así se defiende, porque
como somos de dudosa reputación, él tiene que limpiar su nombre y dice que él no es plagiario. Amigas y amigos, en relación a mi tesis profesional que sustenté para obtener el grado de licenciado en Derecho, quiero informarles lo siguiente. Primero, doy la cara. Tengo vergüenza pública. No me escondo. Segundo, repudiaré el robo de ideas académico o escolar para obtener un grado. Tercero, como hay dudas de mi trabajo, solicité el 2 de octubre a la Vicerrectoría Académica de mi universidad que se revisara la regularidad metodológica y la regularidad de las citas de mi trabajo, naturaleza jurídica del voto que yo hice, que es absoluta y categóricamente original. Yo estoy claro que nos quieren quebrar el ánimo a quienes no coincidimos en la disque cuarta transformación. Nos quieren quebrar el tesón y el coraje. Pues conmigo se toparon con pared. Yo voy a seguir diciendo lo que dicta mi conciencia y lo que creo. Y por eso presenté a la Cámara de los Diputados el día 3 de octubre a la Dirección de Servicios Legales en el juicio político que inicié contra Yasmín Esquivel, que plagió toda su tesis. Ahí presenté también mi tesis para que la revisen los diputados, para que me citen. Yo no me voy a amparar. Yo no voy a andar en arreglijos con medidas cautelares con un juez. Yo no me escondo, como lo digo. Doy la cara. No robo ideas originales para titularme. Condeno el plagio y me atengo a lo que diga mi universidad y a lo que digan la mayoría de los diputados. Mídanme con la misma vara que a Yasmín Esquivel. Cítenme. A ver. Podríamos gritarle desde aquí. ¡Ya siéntese, señor! ¡Ahora dígalo sin llorar! Me dicen mis fuentes, muy al estilo Riva Palacio, nótese mi sarcasmo, que no era un alguate en donde te conté, mi querido Ricardo, que era una chinche. Ya ves que hay, tristemente, plaga en la UNAM, que es una chinche la que se le metió por allá. ¿Por qué los haces enojar, Ricardo? Le va a dar un algo a Germán Martínez, ahora se hace el digno. Ya me imagino, ese Ricardo Sevilla en Sin Censura y en Twitter seguramente le paga López Obrador para afectar. Pobrecito Ricardo, ten compasión. Y cuando me ve, me saca la vuelta, el otro día me lo encontré, válgame, imagínate, entonces se puso pálido y yo le iba a dar a decir, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Germán? Pero que se va corriendo, literalmente se fue corriendo el señor, porque tiene una oficina por ahí en Coyoacán, muy cerca de la Casa de Berlín, que todavía no se les logra alquilar por alguna razón, a lo mejor dejamos algún estigma por ahí, y no se ha podido alquilar, pero hay dos calles, Germán Martínez, que es de donde está grabando ese video, tiene su oficina, pero Germán Martínez es un personaje cínico, es un desvergonzado, y dice que da la cara, la cara prácticamente 2 días después de que hiciéramos estos señalamientos que están bien sustentados. Yo no sé por qué pretende ponerse en manos de los diputados. ¿Qué despropósito es ese, Germán? Ponerse en manos de los diputados, ¿como para qué, dirían los jóvenes de hoy? Sométete al escrutinio del comité de Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. No, es que yo estudié en La Salle, dirá Germán Martínez. No, pero la tesis está avalada por la UNAM, porque hay que recordar que La Salle no tiene autonomía en ese sentido. Tiene un convenio de validación y reconocimiento de estudios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ahí es donde tú tendrías que,
que dirigirte, no te tendrías que dirigir ahí al grupo plural, no te tendrías que dirigir a los panistas, no tendrías que hacer eso. Lo que pasa es que estás enardecido, ya vemos que se te quiebra la voz, como que quieres llorar, y se vale llorar, Germán, se vale llorar, porque en estos medios de comunicación de dudosa reputación te estamos haciendo ver tu suerte, pero no te la haríamos ver si realmente fueras un personaje coherente y consecuente y que pidieras una disculpa y que incluso se te iniciara un juicio político para destituirte como senador, que era precisamente lo que tú querías con Yasmín Esquivel. Yo dudo mucho que la Universidad Nacional Autónoma de México siquiera se vayan a pronunciar. Deberían de hacerlo. Y más a partir de esto, me llama más la atención que Leticia López de la Rosa haya dado a conocer este video antes que nadie. ¿Por qué razón Leticia Robles de la Rosa, que es prácticamente, pues se supone, una periodista independiente que sí alquila sus servicios para Excelsior, pues bueno, pero es independiente, ¿por qué tendría que ser de vocera de Germán Martínez, como lo ha hecho en su momento de Ricardo Monreal? Eso me llama mucho, mucho la atención, Vicente, y bueno, pues está enojado el señor porque se sabe plagiario, pero que se someta al escrutinio de su amigo Guillermo Sheridan, que se someta a la andanada de críticas que ha lanzado, ahora vemos que contra su propia cabeza, condenando al plagio. Dice que continuará diciendo lo que su conciencia le dicta. Pues ya se sabe entonces que es un cínico, porque debería de ofrecer una disculpa y de decir, bueno, plagié por estas razones. Se me ocurrió, lo pensé, vi la tentación, no pude evitarla, no tengo talento intelectual, tengo que robarme las ideas de otra persona, de otros trabajos. Eso es lo que es Germán Martínez, un personaje ineficaz, corrido del PAN, un personaje que ni siquiera Ricardo Anaya le abría la puerta y por eso se fue corriendo a ver si le daban ahí un huesito en Morena. Lástima que se lo dieron en el Senado. Y ahí está de rémora este señor, que es francamente un parásito. No lo quieren en ningún lugar, no lo quieren en el PAN, no lo quieren en Morena, ni lo quisieron. Y bueno, pues ahora se tiene que decir plural. Y ahora, con esto de que se roba las ideas, pues peor aún. Creo que esos libros que tiene mal acomodados ahí, no los ha leído, mi querido Vicente. Oye, querido Ricardo, antes de que le entres a dejar la víbora chillando con el reportaje especial, déjame regresar al tema de Sandra Cuevas, porque hay otro video que me preocupa. Sandra Cuevas inicia sus recorridos por la Ciudad de México porque ella sigue con su idea de que tiene posibilidades de convertirse en jefa de gobierno, a pesar de que le han dado la espalda hasta en el Frente Amplio Opositor, ese que tiene como aspirante a nivel nacional a Xóchitl Gálvez. Ya el PRI, el PAN y el PRD mostraron sus cartas y ahí no está Sandra Cuevas. Y creo que en su soberbia, y no sé si hasta su narcisismo, Sandra Cuevas debe de medirle el agua a los camotes para que no vaya a provocar una tragedia. Está este otro video. Bueno, primero muéstrame el que me proyectabas hace rato, David, en donde dice, no me voy. Esto ocurrió en la central de abastos de la Ciudad de México. Échalo, David. La pluma. ¡Agárrenlo! ¡Agárrense! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! Bueno, no solamente ese, ahora este, David, por eso digo, Sandra Cuevas debe de ser responsable, porque si no,
si sigue por ese camino, va a ser la causante de una tragedia. Échalo, David. Pues yo no sé, mi querido Ricardo, tú sabes más que yo, pero en Barrio Bravo la gente no anda con fregaderas y no queremos que un enfrentamiento vaya a provocar alguna agresión de la que después nos estemos lamentando. Por eso hay que responsabilizar, hacemos responsable a Sandra Cuevas, quien ha pedido licencia como alcaldesa en Cuauhtémoc para estos recorridos, pues de estas grescas, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, definitivamente me parece una irresponsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que esta persona, Sandra Cuevas, se ha caracterizado por agredir a las personas. Ha ido con estos personajes que incluso han sido señalados como de formar parte de la Unión Tepito, ha ido a diferentes partes de la alcaldía Cuauhtémoc a agredirlos, a golpearlos incluso. Y bueno, pues ahora se le ocurre meterse a Iztapalapa de Cuitláhuac. Y ahí, en los barrios, no la quieren. Creo que ella no tiene ni la menor idea. Es alguien del norte de la Ciudad de México. Ella es oriunda de Azcapotzalco y no ha ido a Iztapalapa o no tiene conciencia de lo que sucede ahí. No es que especialmente la gente de Iztapalapa sea agresiva, sino temperamental. La gente es temperamental, no se deja pasar encima por los abusadores ahí en San Lucas, en San Pablo, en San Pedro, en los diferentes barrios que conforman la mítica alcaldía Iztapalapa. Sandra Cuevas no es bien recibida. No es bien recibida porque ha dado pruebas de soberbia, de engreimiento, de agresividad, y bueno, pues le cobran un poco de lo que ha hecho alrededor de la alcaldía Cuauhtémoc, y fíjate nada más su irresponsabilidad, porque en el primer video que veíamos, hay que notar lo que está haciendo. Ella es la que está agrediendo a estas personas, porque ella está subiendo la cuatrimoto en un lugar que le están diciendo, este no es un paso para una motocicleta, pues es un paso peatonal, no puede pasar por ahí. ¿Y qué es lo que hace esta señora? Eso debería de ser incluso motivo de una demanda. Enciende la cuatrimoto y se las arroja. Entonces estos personajes que están ahí, esta gente, pues para la cuatrimoto, porque se ve que son personas forzudas, tenaces, y avanzan para detenerla, pero la señora encendió la cuatrimoto y se las echó encima. Si alguno de ellos da un paso a un costado o alguien la suelta, pues los podría atropellar y quién sabe, podría haber herido gravemente a varias de estas personas. Entonces, Sandra Cuevas es muy irresponsable y ya se da cuenta en el como Xóchitl Gálvez, que ha vivido en una burbuja, porque fuera de todos estos personajes que están fuera de las inmediaciones de la Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas no la quiere la gente. Esa es la realidad. Se puede asomar ahí por los 8 barrios de Iztapalapa, en ninguno la van a aceptar. Se puede asomar a las colonias aledañas, a las alcaldías aledañas, y tampoco la van a aceptar. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente que es una mujer agresiva. Y acuérdese usted, como dice el dicho, la violencia genera violencia y ella ha sido especialmente agresiva con la ciudadanía. No estamos a favor de que haya ningún tipo de represalia contra ella. Creemos que suficiente tiene ya con el repudio que está ahorita palpando.
Yo no sé de dónde saca esta obstinación. Ya el propio frente, a pesar de que son muy, muy, muy descocados, se habrán dado cuenta de que le falla un tornillo, de verdad. Yo estoy muy preocupado porque sí creo que le falla un tornillo y les arroja la motocicleta, la enciende, si usted se da cuenta, arroja hasta humo, porque está encendida esa cuatrimoto. Entonces, pues es una mujer violenta y ellos reaccionan de la misma manera. Ahí sí, que como decía Germán Martínez Cázares, ella se topó con pared, mi querido Vicente. Mi querido Ricardo, a ver, nada más para cerrar este tema de Sandra Cuevas, no solamente soberbia, sino también ignorante. Ojo con lo que estoy diciendo. Y la ha puesto en su lugar Clara Brugada. Fíjense nada más cómo son las cosas. Sandra Cuevas, después de este incidente, escribe: licenciada Clara Brugada, reconociendo su liderazgo en la alcaldía Iztapalapa y logros con los pueblos, barrios originarios y utopías, le informo que visitaré algunos de sus lugares teniendo diversas actividades, haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la nueva capital. Y bolas que le contesta Clara Brugada. Estimada Sandra Cuevas, desde el 16 de septiembre solicité licencia como alcaldesa. No se había enterado Sandra Cuevas. Y no me corresponde otorgar permisos para usar la vía pública. No te preocupes, en los gobiernos de Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de la alcaldía Cuauhtémoc y otras alcaldías del PRIAN que restringen este derecho. Las utopías son espacios para que todas y todos ejerzan con libertad sus derechos. Tienen arte, cultura, deporte, recreación y bienestar. Te invito a visitarlas y cambiar tu perspectiva sobre el diseño, uso y disfrute del espacio público. A ver. Qué bárbaro, con Clara Brugada. Queda claro que hay niveles. Eso ahí lo dejo de tarea. Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, es miércoles de reportaje especial y el maestro Ricardo Sevilla, señoras y señores, prepárense, va a dejar la víbora chillando, porque va a hablar de Banobras, el botín de los chayoteros y conservadores. A ver, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, mi querido Vicente. Vamos a entrarle a este tema, que es un tema sumamente importante, sumamente relevante y que nos llama muchísimo la atención. ¿Cómo no lo atendieron ni lo han atendido en los medios de comunicación de la derecha? Banobras, que ha sido recuperado por el gobierno del presidente López Obrador, estuvo sumido en una crisis de descrédito, sumido en una crisis financiera terrible. Y es que, como usted recordará, entre 2013 y 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto desvió cerca de 8 mil millones de pesos a través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos, porque usted también lo sabe, no tenían infraestructura ni estaban legalmente establecidas. Es decir, eran empresas fantasma. Esta serie de fraudes millonarios están sólidamente documentados, hay que decirlo y reconocerlo, y fueron exhibidos en un reportaje llamado La Estafa Maestra, que hoy, sin embargo, sus propios autores se han encargado de una u otra manera de relegar hasta convertirlo en una suerte de caricatura, en una suerte de parodia grotesca que culminó con la liberación de Rosario Robles, una de las protagonistas de esa estafa. Pero hay otras estafas. Y más allá de todo eso, lo cierto es que una de las instituciones que resultaron más lastimadas después de aquel fraude millonario fue el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, mejor conocido como Banobras. Y es que déjeme contarle que en 2012 la empresa Rotary Oilfield defraudó por más de 1.200 millones de pesos a Banobras. Y ahí en ese banco, aunque muchos funcionarios sabían e incluso nos dicen habían participado en esas operaciones fraudulentas, decidieron guardar un silencio cómplice, un silencio ominoso. Pero no solo guardaron silencio, Vicente. En realidad, lo que quisieron
fue encubrirlo y alejar lo más posible los reflectores de la prensa, por lo menos de la prensa no aplaudidora, y me refiero concretamente a los reflectores de la prensa de investigación. De hecho, durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, los altos directivos de Banobras se propusieron que el escándalo de esa estafa no saliera a flote para nada. Y justo por eso nos asegura precisamente un grupo de exfuncionarios que trabajaron en Banobras y que nos buscó y nos ha dotado de un material que les agradecemos profundamente. Durante ese sexenio, el de Peña Nieto, los tres personajes que dirigieron ese banco en la administración peñanietista decidieron poner en marcha una operación mediática para que nadie se enterara que Banobras estaba sumida en la crisis económica más fuerte de su historia. Le estoy hablando de Alfredo del Mazo Maza, el ex gobernador del Estado de México, Abraham Zamora Torres y Alfredo Vara Alonso, quienes fueron directores de Banobras durante el Peñato. Pues estos personajes autorizaron la dilapidación de más de 360 millones de pesos, sí, 360 millones de pesos en campañas publicitarias. Lo curioso, o mejor dicho, lo anómalo de todo esto, es que para protagonizar estas campañas mediáticas, Banobras decidió llamar a un puñado de personajes y medios de comunicación a los que pagó millonarios recursos. De hecho, llama la atención que esos mismos personajes y medios de comunicación son los que hoy, curiosamente, están absolutamente indignados con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Y es que en esa estrategia de contención, como se le llama en el área de comunicación social, hubo empresas y personajes que hoy usted y yo conocemos perfectamente. Y los conocemos perfectamente gracias a la virulencia con la que han atacado al gobierno López Obradorista, un gobierno que, por cierto, decidió cerrarles la llave del presupuesto millonario con el que llenaban sus arcas. Contratos y órdenes de pago a las que hemos tenido acceso comprueban que televisoras como Imagen, como Televisa, como Televisión Azteca, recibieron contratos leoninos para difundir campañas institucionales como, por ejemplo, detrás de las grandes obras estaban obras, donde se hablaban, usted lo recordará, maravillas de ese banco que estaba lejos de llevar a cabo. Pero no conforme con eso, Vicente, la Dirección de Comunicación Social de Banobras decidió contratar espacios comerciales en canales de televisión abierta y cobertura en varios estados de la República Mexicana. Y llamaron precisamente a las mismas televisoras para difundir esos infomerciales. Televisa, Televisión Azteca e Imagen Televisión. ¿Dónde trabajan precisamente todos estos personajes? Televisa, de Emilio Azcárraga. Televisión Azteca, del deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego. Imagen Televisión, de Olegario Vázquez Aldir. Excelsior, del mismo personaje. Ahí están todos, o bueno, una buena parte, porque son muchas documentos a los que tuvimos acceso, y le estamos dando algunos ejemplos de todo lo que le pagaron. Se les pagó además campañas en Excelsior, en El Financiero, en Radio Fórmula. Fíjate, hubo personajes como Enrique Krause, que fue llamado directamente para realizar un infomercial disfrazado de documental por la propia Dirección General de Banobras. El resultado fue un video soso y mediocre, agárrese, de 29 minutos, por el que Banobras pagó con dinero público, desde luego, a la empresa de Krause, Editorial Clio Libros y Videos, 2,088,000 pesos. Televisa, donde también ha participado Enrique Krause y suele estar ahí ante sus reflectores, también recibió mucho dinero. Ahí usted puede ver órdenes de pago, facturas, partes de los contratos, donde usted puede ver, por ejemplo, que recibió sus 12 millones de pesos. Televisión Azteca, que recibe 4 millones de pesos. Radio Fórmula, que se llevó prácticamente 6 millones de pesos. Y uno dice, ah, caray,
pues entonces ya va todo cobrando sentido. Va cobrando sentido porque entonces nos damos cuenta por qué Ciro Gómez Leyva, que trabaja en Radio Fórmula, que trabaja en Imagen, está tan enojado. Ya nos damos cuenta por qué Pascal Beltrán del Río es de pronto, espontáneamente, desde que inició el sexenio, un virulento anti-López Obradorista. Querían lavarle la cara a Banobras y a sus directores. Querían encubrir la famosa estafa maestra. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de estos contratos, percibimos y preguntamos, ¿no hay un contrato para Animal Político? ¿No hay un contrato para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿No hay un contrato para los autores de la estafa maestra? Y nos dicen, no, estaban hablando por la herida, se propusieron la investigación ex profeso porque no les habían dado chayote, como si se los dieron a Excelsior, como si se lo dieron a Imagen, como si se lo dieron a El Universal, que también figura entre las facturas que estamos presentando. Y entonces las motivaciones son absolutamente mezquinas, querido Vicente. Estos personajes que se ha dicho, aquí está usted viendo, por ejemplo, la factura, o sea, son facturas millonarias, pero además estas facturas, porque no queremos que usted vea facturas y facturas, pero sí que vea las más sobresalientes, nos damos cuenta de que son de trimestres. O sea, esta cantidad de dineros que ellos reciben son trimestrales, pero si ellos querían un banner fuera del Media Kit, porque además compraban por paquetes, le echaban una llamada a Raimundo Rivapalacio, el dueño de Eje Central, y le pagaban por banner, y estamos hablando de un lejano 2014, 100 mil pesos por banner, 100 mil pesos por banner. ¿Cuánto estará cobrando en este momento el Eje Central de Raimundo Rivapalacio? Vaya usted a saber, pero en ese momento, estamos hablando de 2014 para 2023, pues prácticamente 9 años han pasado y manejaban esas tarifas. Y uno entonces entiende todo el tinglado, por qué están virulentos, por qué están enojados, por qué están llenando de diatribas a la Cuarta Transformación, precisamente por estos hechos, porque les retiraron el flujo millonario. O sea, le estoy hablando de 360 millones de pesos que no invirtieron, dilapidaron en tratar de lavarle la cara a un Banobras que estaba absolutamente endeudado. Y esos son los datos duros, querido Vicente. Pues a esperar, como siempre, las reacciones de lo que publicas en estos medios de dudosa reputación. Mi querido Ricardo Sevilla, ya ven cómo somos tan de dudosa reputación que ya salió Germán Martínez a decir, yo no soy plagiario. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente, inteligente, de Sin Censura, a tus trincheras, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígueme, por favor, en mi portal de dudosa reputación, Paralelo 24, en mi programa de dudosa reputación también, Los Datos Duros, en mis redes sociales, también de dudosa reputación, muy dudosa reputación, desde luego. Y, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, que tanto... ¿Cómo se llamaba esta cosa que dices, mi querido Vicente? ¿Cuál? Ah, el alguate. El alguate, que tantos alguates le están metiendo ahí a los chayoteros, pues síganos ahí. ¿Quiere que ver cómo los hacemos trinar? Síganos en nuestras redes sociales, por favor, y permanecemos atentos a las reacciones, atentos a la información, mi querido Vicente. No se pierdan, en un ratito subimos el hilo. Te mando un abrazo, Ricardo, y siempre agradecido por tu aportación, sobre todo con tus reportajes especiales los miércoles aquí en Sin Censura. Un abrazo, maestro. Un abrazo, querido Vicente.